con Ander Goirena, entrenador de Hotel Gran Bilbao Berriachoa. Ander, 83-62, el tercer cuarto os ha matado. Sí, la verdad es que ellos han salido muy puestos y a nosotros nos ha costado un poco entrar en el cuarto. Y bueno, ellos pues han sabido encontrar los espacios para encontrar los tiros de tres y han acertado en los momentos que han tenido que acertar. El primer cuarto han salido como un ciclón, pero bueno, vosotros con paciencia poco a poco en el segundo cuarto habéis recuperado el timing del juego, sí, habéis equilibrado el partido y bueno, habéis llegado muy bien al descanso. Sí. ¿Qué ha pasado en el vestuario, Ander? Bueno, a ver, el tercer cuarto es verdad que hemos hecho un cambio defensivo que nos ha venido bien, les hemos pillado un poco por sorpresa y hemos aprovechado esos momentos para, pues para estar tranquilos, para hacer dos, tres buenos ataques y igualar el partido. Pero bueno, luego ellos eran, yo creo que eran superiores y después del descanso pues lo han demostrado. Bueno, una temporada más, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo lo planteáis? Bueno, pues nos está costando arrancar un poco, nos está costando coger un poco la estabilidad en el juego, pero bueno, yo creo que el equipo está teniendo actitud y está teniendo ganas de mejorar y yo creo que a medida que vayamos cogiendo el equilibrio en el juego y los sistemas ya nos vayan saliendo un poco más fluidos, yo creo que podremos competir mejor los partidos que estamos sufriendo. Bueno, sois un equipo con solera, no solera de viejos, pero sí solera la competición. ¿Este año es el año de dar un paso adelante o lo enfocamos semana a semana y vamos a ver cómo? Sí, al principio semana a semana, no nos planteamos más competir, la liga es larga, la liga regular además, estas ligas que puedes empezar bien y acabar mal, empezar mal y acabar bien, nos lo tomamos con paciencia, ir cada semana a competir y a ver si vamos ganando algún partido más. Venga, Ander, ricasco y así. Sí. Estamos con Dani Abascal, entrenador del Aqua Centro San Prudencio, segunda masculina, 83-62. Dani, parece fácil, pero no lo ha sido, ¿verdad? El equipo tiene que trabajar mucho. Para nada, el comienzo sí que ha sido bueno, hemos tenido un buen comienzo de partido, metiendo, anotando. Luego en el segundo cuarto ellos se han puesto ya las pilas, han visto que tenían que trabajar un poquito más, se han puesto a jugar y ya nos ha costado. El inicio del tercer cuarto sí que ha sido muy bueno, ellos han entrado en zona, no han cambiado y nosotros pues hemos aprovechado a meter de tres, que es lo nuestro, llevamos 8 puntos, 8 triples de media y bueno, creo que hoy hemos superado esa media, ¿no? Así que contento por el resultado y por el trabajo, porque no hemos tenido la prisa de jugar contra zona corriendo ni apurando los pases. Habéis estado muy equilibrados en defensa, en ataque, habéis trabajado mucho atrás, pero también adelante habéis tenido mucha paciencia para llegar. Sí, es lo que nos tocaba hoy, ¿no? Tener paciencia sobre todo tercer cuarto para mover la bola y buscar el mejor tiro. A veces nos ha costado, pero bueno, es normal. Cuando atacas tanto tiempo contra zona, al final los jugadores también llega un momento de que se aburren un poquito de esa situación, ¿no? Es lo que comentaban. Pero contento por el trabajo sobre todo defensivo. En defensa hemos apretado bastante bien, hemos tenido las ideas claras y bueno, ajustando sobre todo el primer tiempo, que nos han metido bastantes canastas fáciles debajo de canasta, debajo del aro, yo creo que el resultado es real, hemos metido 83 jugando bien, jugando al baloncesto, jugando de forma correcta, así que contento por el juego. Volvéis a la senda de la victoria, después de la derrota de la semana pasada, perdiste la imbatibilidad. Bueno, San Prudencio, como el año pasado, está de arriba, ¿no, Dani? Sí, poquito a poco. La situación es diferente a la del año pasado, por jugadores, por número de plantilla, exacto. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco. La semana pasada perdimos contra el otro rival, ¿no? El que también iba invicto en la liga, con un juego que yo no pude estar porque teníamos el campeonato, pero me han comentado que, bueno, hasta el final, hasta el último cuarto, que es cuando ellos se pusieron a jugar, pues no consiguieron la victoria. Así que estamos trabajando bien con lo que podemos, porque a nosotros con 10 jugadores, pues cada baja nos supone no poder hacer 5x5 con todo lo que ellos supone, así que bueno, pues bien, la verdad que hay un equipo que trabaja muy bien, que la verdad que son muy comprometidos con los entrenamientos, con el esfuerzo y no hay ningún pero que ponerles. Venga, Dani, soy Onak y así. Es que ricas.